Bueno, mi nombre es Analia Los Arcos, yo soy preceptora en el colegio por la mañana, estoy a cargo de dos divisiones, específicamente de primero y de segundo, y acompaño a los chicos, a dos primeros y a uno de los segundos, en el primer horario del comedor, que se desarrolla a partir de las 12 hasta las 12:30. El comedor tiene dos turnos. En el segundo turno vienen, digamos, el resto de los grupos que están en el colegio. Bueno, en el comedor tratamos de aplicar todo lo que consideramos necesario en una buena convivencia. Seguimos, digamos, trabajando con los chicos en el momento del almuerzo para que podamos lograr un clima que sea tranquilo en la medida de lo posible. En el momento del almuerzo, bueno, que tengan hábitos que puedan después trasladarlo a otros lugares, a la casa y demás. Dado que somos muchos, digo, somos, digamos, comen en cada mesa aproximadamente 6 comensales y somos dos personas, dos preceptores a cargo de todos los grupos por turno. Bueno, las comidas son variadas, en lo posible se trata de aprovechar cosas de la huerta, algunas verduras que ellos mismos producen, los chicos más grandes, sobre todo los que están en huerta, pueden luego ver en la mesa lo que han cosechado. Así que bueno, tratamos de pasar el mejor momento posible en esto que es el primer almuerzo, ¿verdad? Claro. Bueno, pollos y eso también consumen consumen carne. Sí, tiene que ser en lo posible variado. ¿Sí? Por ahí los chicos, se hace también en función a el menú se prepara en función a lo que come la mayoría. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí hay que ver. La gente de cocina es la que se encarga de programar un menú semanal. ¿Sí? ¿Y cómo sería el menú semanal? Y bueno, comen fideos con salsa, comen arroz, comen carne. En el día de ayer, por ejemplo, tenían una ensalada variada de remolacha, de papa y huevo. Comen en algunas ocasiones polenta, tienen postres de leche. Suelen consumir algunas de las facturas que se producen en la escuela. Digamos, en la medida de lo que vamos produciendo y lo que la escuela recibe y puede aportar, va organizándose el menú. Bueno, vi que tiene una gran cantidad de comensales al mediodía. Sí, sí, sí. Bueno, con fondo, los chicos... La primera parte del año, sobre todo en el primer turno del comedor, con los grupos que recién llegan al colegio, tenemos que trabajar todo lo que tiene que ver con hábitos. Cada mesa tiene un encargado de mesa, que es la persona que va a buscar la comida y luego retirar los platos y limpiar la mesa. Entonces, digamos que trabajamos con toda una serie de hábitos que hacen a la convivencia de cada grupo y al bien común, ¿verdad? ¿Qué tiene relación con este recurso entonces? Y bueno, muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias.